Estos videos me traen muchos recuerdos. Esa fue una gran aventura. Sí, el Supercross en Saturno. Es cierto, yo daría todo por tener de nuevo esas alas marcianas. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Se hace aburrido escucharlos quejándose de lo buenas que eran esas famosas alas. ¡Guau! ¿Qué es eso? Muy bien hecho, amorcito. Brindaré con un refresco. ¡Salud! ¡Oh! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cúbrete! Parece un terremoto. Y ya saben lo que eso significa. Sí, es la hora de salchichas. ¡Y rock and roll! ¡Ay! ¿Tienen algún problema? No, gordito, tú eres el del problema. Habla pronto, cerdo. ¿Qué está pasando? Todo es derecho y legalizado y no pueden hacer nada al respecto. Dame eso. Esto no es muy bueno, hermanos. La ciudad ha declarado derrumbar este vecindario y eso incluye el taller mecánico. Último baluarte. ¿Vamos a permitir que destruyan este taller? ¡Ráscate tus pulgas, muchacho! ¡Estoy ocupado! ¡Mira esto! ¡Tú también tienes una...! ¿Qué cosa? ¡Una pulga en la nariz! ¡Y voy a hacerte el favor de aplastarla! ¡Ahora! ¿Saben, hermanos? El obeso tiene razón. No puedes luchar contra el ayuntamiento. Pero sucede que estos payasos no son del ayuntamiento. ¡Ahora! ¡Ven acá! Que te sirva de lección, joven Vincent. La violencia jamás resuelve nada. ¿En serio? Claro que no, hijo. Por otra parte... Un poco de ejercicio no molesta a nadie. Todos aclaman al presidente Nimbur. Póstrense todos ante la brillante presencia de su Alteza Serenísima, el gran duque de leche, Lorenz Lactarius Limburger. Arrodíllense ante su putrefacta majestad, ante su... Gorda Reale, No está mal, Carbuncle, nada mal. No es merecedora del esplendor que tiene Limburger, por supuesto, pero ¿qué podría ser mejor que eso? Disculpe, jefe. ¿Ahora qué, cabeza de chorlito? Quería hablarle acerca de esos motorratones. De seguro no permitirás a esos escuálidos roedores interferir con tu misión. Una misión de vital importancia para mi futuro ascenso. Botones, debí haber dicho. Botones o pulgones o tal vez jarrones. Les recuerdo, caballeros, que es época de honores en el planeta Plutarch y que solo necesito para mi siempre merecida atención a las filas de la nobleza la destrucción de esta pequeña aldea. Ahí, directamente debajo de ese lugar llamado el Taller Última Oportunidad, está el exacto punto débil geológico de la ciudad de Chicago. Simplemente insertamos un embudo plutarquiano de aspersión aquí y diremos adiós a Chicago. Todo lo que haremos es deshacernos de ese taller. Y a cambio de mi generosidad al ofrecer derrumbar esos viejos edificios gratuitamente, el Departamento de Planeación de la Ciudad me ha dado eminente dominio. ¿Sabe, jefe? Yo una vez tuve un dominó, pero es un juego muy difícil. Yo jamás aprendí a jugarlo. No sé por qué. Es dominio, no dominó, tonto. ¿Significa que no puedo hacer nada al respecto? ¿Se supone que debo dejarlos volar el taller? Tienen una orden legal de la ciudad, Charlie. Y eso significa... Que si molestamos a esos payasos, pueden llamar a la policía. ¡Oh! Yo voy a patear. Oye, Vincent, tú sabes la verdad.
La ley es la ley. Todo lo que podemos hacer es evitar que derrumben el taller hasta que podamos encontrar la forma de eliminar al Limburger, ¿no es cierto? Bueno, pues sucede que tenemos la respuesta esperando allá en el parque Quigley. ¿La tenemos? Por supuesto, y tú lo sabes. Nuestra nave espacial, pero está totalmente averiada, ¿no? Solo necesitamos ese blindaje. Vamos, Modo. Vincent, te quedas aquí para ayudar a Charlie a sostener el fuerte. Yo le cuido lo que quiera. Y no quiero que molestes a esos payasos y termines encerrado en la cárcel. ¿Me escuchaste? ¡Chispas! ¿Chispas? Ay, es un programa infantil y no puedo decir otra cosa. ¡Vamos, salchichas! ¡Y rock and roll! ¡Ay, que terminen a esos ratones! Parece que nos siguen, hermano. ¿Listo para la operación ampones? Y dice... ¡Speedy González! ¡Más veloz que un ciclón! ¡Un, dos, tres! ¡Wow! Tus últimas palabras, ratoncito. ¿Qué te parece? Ven y prueba mis puños marciano, gordinflón. Vinny, ya basta. Recuerda lo que dijo Trottle. Modo Trottle, responda. Oh, vaya, Charlie. Qué frustración. ¿No han llamado a los muchachos? Tal vez aún no han llegado. Oh, me duele decirlo, pero creo que el final se acerca ya para el taller de ahí enfrente. ¡Dios, ratoncito! Oye, un momento, Charlie. Tal vez no debo tocar a esos zampones, pero creo que nadie dijo nada acerca de las máquinas, ¿o sí? No lo sé. Colócalos y derríbalos. ¡Qué hombre! Ay, ¿y tú qué chica? Bueno, tendremos que verificar la cosa legal. ¿Sí? Parece que mis fanáticos me llaman. ¡No exageres, por favor! ¿Exagerado? ¿Yo? ¡Ah, ya va Vinny! ¡Woohoo! ¡Me encanta este juego! Oh, no lo sé. Chicos. ¿Sí, Charlie? ¿Todo está bien? Por el momento. ¿Volverán pronto? Nos detuvo, el tránsito. ¿Y Vincent? Pues... Creo que deben darse prisa. Mientras tanto, solo observen mi humo. Ahora, preciosa, quédate aquí, no te muevas. ¿Acaso estos rufianes no saben que yo tengo derecho de paso? ¡Oh! ¿Qué es ese olor? ¿O habré pisado excremento de caballo? ¡Hasta pronto! ¿Aún estás ahí, ratoncito? ¡Ay! Creo que las cosas están en el aire. ¡Yuhu, gordito! ¡Aquí! Solo quería decirte que tal vez tu máquina no podrá soportar tanta carga. ¿Tú qué crees? Bueno, eso nos demuestra que siempre hay que leer las instrucciones antes de usar algo. ¡Sujétate, Vinny! Chispas, lo olvidé. Debo revisar el carburador o el escape. Esto es sumamente triste. Cierto, muy cierto, Gracienta Excelencia. Tal vez un llamado a respaldo técnico sería lo mejor. ¿Qué pasa, amigos? Cascadme ya, voy aniquilando, soy el amo. ¿Qué es exactamente su trabajo, señor Cascadme? ¿Qué no hago, amigos?
Estás mirando al máximo poder cerebral, gordito. ¡No! Tenía mi almuerzo en esa gaveta. Que no sea motivo de angustia. Imagina que eres tu peor enemigo. Pero qué encantador. Remachado, envuelto y listo para irnos. Sí, hermano. Magnífico acero marciano. Esto acabará con cualquier arma de ese grasiento. Y la clave será llegar allá a tiempo. Perfecto, hermano. Los tenemos rodeados. Bueno, salchichas y rock and roll. ¡Vamos! El remolque nos está retrasando. Te diré que no es el remolque, hermano. Todo ese refresco que has estado bebiendo se ha ido a tu trasero. Debes hacer ejercicio, ¿eh? ¡Oh, la, la! ¡Jane Fonda tendrá que esperar! Espero que mis hermanos vuelvan pronto. Sí, esa cortina de humo no durará mucho tiempo. ¿Te está molestando el humo? Nunca. Es muy raro. A lo único que soy alérgico es a un gato. No. ¿Ah, sí? Yo no soy muy afecto a las ratas. ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? No te escondas, cobarde. Te voy hoy. Nunca pude decir. ¿Tiraré la trampa con el ratón o la usaré de nuevo? ¡Vine! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Una linda damisela! No te metas con ella. Déjala en paz, felino asqueroso. ¡Ah, no me digas! Adivinaré. Te estás cansando de nuestro juego del gato y el ratón, ¿cierto? ¡Eso es, preciosa! ¡Ahoga a ese gato! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! Por favor, dime que ese gato ha vuelto al sitio de donde vino. No lo creo, amigo. Estoy muy divertido. ¡Miau! Hermano, ¿qué dices si gritamos hasta la pista? Excelente idea, compañero. Lástima que Vinny se lo perdió. Entonces, tú serás quien lo diga. ¡Hasta la vista, payaso! Nada como la buena vida, ¿eh? Seguro, si eres a prueba de balas. Es hora de bajar de las nubes y volver a pisar la tierra firme. Hermano, a veces tengo la sensación de que no somos los ratones favoritos del Gran Queso. Bueno, supongo que ya no debemos posponer esto. Doctor Carbuncle, puedes proceder. Al instante, mequetrefe. ¡Oh! ¡Mil bienvenidas! ¡Oh, adorado sumo presidente! ¡Que tu rostro sea un ejemplo para los buitres plutarquianos! Gracias, Limburger. Tú también luces muy bien. Ahora, sigamos adelante. Las cosas que tengo que hacer. Mejilla, mejilla, y olor, olor. Plutar, crece, y la galaxia, no. Quisquiris, quisquiris. Los saludos plutarquianos son mejores con movimiento. Es cierto. Qué memorable y conmovedor. Su orden de lombrices, señor. ¡Oh, excelente! Ojalá haya valido la pena este viaje, Limburger. ¿Valido? ¿Valido? Mi querido presidente, va a tener usted un asiento de primera para la total destrucción y despojo de Chicago. ¿Ah? Lo único que quiero saber es qué sabe un extraño sobre sí. King Kong. ¿Quién es King Kong? ¡Oh! ¡Ese es! Ese cretino está proyectando esas cosas mentalmente. Tengo que acercarme a él y detenerlo. ¿Ah? ¿Quién es? Traje un mensaje del general. Ah,
Habla rápido, Gordinflón. Un momento. Es lo que pensé. Primero fue King Kong, ahora es la historia de El Álamo. Ese gatito es un fanático de las películas antiguas. Debe observar películas televisadas como King Kong y El Álamo en el espacio. De acuerdo, yo también recibo películas por cable. El general te envió para sacar a las mujeres y a los niños. ¿Cómo lo sabes? Muy bien. Enviaremos a la abuela. ¿La abuela? Ay, la abuela. Después de usted, señora. Ah, no, 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 jovencito. Después de usted. Si me ven así, puedo tener problemas con el sindicato de las abuelitas de los ratones. Ya casi llegamos, hermano. Y hay algo bueno. Estos sujetos tienen un espíritu de fiesta que no termina. ¿Dónde está la pequeña belleza? No quiso venir, así que traje a su abuela. Te arrepentirás, dulzura. Vete al diablo, cretino. ¿Ah, sí? Pues eso ya lo veremos. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Caíste en la trampa, ratoncita! ¡Ay! ¡Suéltame, cobarde! ¡Pelea de hombre a hombre! ¿Ah, sí? ¡Mira cómo tiemblo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto será más explosivo que el 4 de julio! ¡Ay! ¿Hay algún problema, Limburger? ¿Problema, Alteza Pútrida? Son solo unos fuegos artificiales para su diversión. Solo eso, sí. Señor Casca, ya puede terminar con eso. ¡Ay, pero qué lindo gatito! Y es tan pícaro, sí. Tan pícaro. Es culpa mía. Estaría a salvo de no ser por mi brillante idea. Vamos, no es para tanto. A Vincent no le agrada ser salvado, aunque... ¡Le pondremos el cascabel al gato! ¡Muchachos! Parece un martinete. El martinete más grande de todo el universo, amigo. Odio a los exagerados. ¡Adiós, ratoncitos! ¡Oh! ¡Oh, te arrepentirás, hijo de Speedy González! ¿Ah, sí? ¿Cómo no? ¡Voy! ¡Oh! ¿Saben qué, hermanos? Creo que todo esto va dirigido a... Carbuncle, dime que al menos acabamos con ese horrible taller mecánico. ¿Cómo que no, ilustre peste? Ya decís verdad, creo que... Ay, creo que ya tronó el cochombote. ¿Qué pasa? Creo que el derrumbe compactó el subsuelo bajo el taller mecánico. Y de hecho ahora es el punto más fuerte de Chicago. ¿200 años en las minas de basura me suena justo, ¿no cree, Greenburger? Oh, indudablemente, Su Alteza, lo que usted diga, lo que usted diga. Sólida construcción, hermano. Sí, no se podía usar los tantos planes. ¡Ven aquí, Limburger! ¡Ni siquiera hemos empezado a tratar contigo! ¡El fantasma de Hogan! ¿Dónde estoy? ¿Y tú quién eres? Chispas, amigo. ¿Te encuentras bien? Ese sujeto te dio un golpe. En verdad lo hizo. Y su amigo robó a tu pequeño. Un momento, ese hombre no era mi amigo, era el sumo presidente del planeta Plutarc. Sí, cómo no. Y yo soy el gato Félix. ¡Ay! ¡Mamá! Saben, esta escena necesita un final feliz. Lo tengo justo aquí, hermano. ¡Vamos, Modo! ¡Servicio! ¡Bomba! Ahí te va eso para que te parte el queso. ¡Ja, ja, ja!